Así celebraban Víctor Senra y Pablo Blanco sus respectivas coronas, y es que la novena edición del Ribeira Sacra dejaba sentenciados dos títulos del autonómico de rallies. El piloto de Dumbría no hacía más que aumentar su leyenda, ya que con el obtenido en 2021 suma su quinto entorchado consecutivo. En Ourense le llegaba con un quinto puesto, pero lejos de conformarse con eso, el campeón gallego de rallies quiso reinar a lo grande, haciéndose con un nuevo triunfo. Los problemas mecánicos que sufría Fran Dorado le dejaban el título en bandeja, en una temporada en la que su dominio volvía a ser absoluto. Seis carreras que participamos, seis victorias, quinto campeonato consecutivo, así que nada que decir, un trabajo que hicimos todo año duro, pero ahí están los resultados, tanto equipo como con pilotos, gracias a tanto a David Vázquez como a Moncho López, que siempre que me subo con ellos voy 100%, así que nada, contento, es que sigue esto, para o ano máis. ¿Eso qué significa? ¿Que no va a seguir en las carreras que quedan o sí? Porque claro, está ahí también el título de copilotos en xogo. Sí, en principio creo que paramos aquí y creo que un descanso bien lo merecemos. Para o ano, pues otra vez estaremos aquí en el Campeonato Gallego con la idea de eso, de conseguir o sexto. Bueno, e o séptimo, porque digo, coa decoración que levades nos últimos años, hay que ir por la séptima bola máxica, ¿no? También, poco a poco. Paco Dorado se veía capacitado para conseguir su primera victoria absoluta, el objetivo que lleva persiguiendo desde el inicio de temporada. A punto estuvo de conseguirlo, pero diferentes problemas en su polo echaban por tierra su trabajo. En todo caso, gran actuación del piloto lucense, que sin duda en el San Froilán saldrá a por todas. Fue un problema que no esperábamos y te chafa un poco el rally, ¿no? Aún así, yo creo que hay que quedarse con lo positivo, ¿no? En la mañana estuvimos peleando con Víctor, fue un rally súper bonito, yo creo, para los aficionados y para todos. Una pena también lo de Jorge, ¿no? Y estábamos los tres ahí peleando muy bien. Yo creo que cada vez tenemos más ritmo y hay que quedarse con eso. Y después, sobre todo, pues al final para el campeonato es un resultado excelente. Víctor no afloja, ¿no? Con él le valía un quinto puesto y ahí estuvo, ¿no? Bueno, al final es lo que digo siempre, yo creo que necesitas ir a ritmo para conseguir que no pase nada, cuando te desconcentras. De hecho, a nosotros es lo que nos pasó por la tarde, con tanta desconcentración, tantos problemas, al final nos surgían más problemas, ¿no? Y necesitas ir a ritmo, entonces Víctor lo hizo muy bien, hay que felicitarlo, 5 veces campeón gallego, o sea, nada que decir, ¿no? Y felicidades, pero yo me quedo con lo positivo, que es que creo que él corrió y creo que estamos con él, ¿no? Bueno, él acaba de decir que, claro, con su entorchado, la aventura acaba aquí, en el gallego. Todavía quedan dos pruebas y una es en tu casa, hay otra más y, bueno, yo creo que todo puede pasar. Se parece que se va a animar mucho estas dos pruebas, aunque ya está todo el pescado vendido, pero para los que estáis ahí siempre peleando, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso a mí me hace muchísima ilusión, si Víctor no va, pues poder salir con el 1 en casa. Imagínate, ¿no? Pues un montón de ilusión. Vamos a intentar no meternos más presión de la que toca, ¿no? Porque al final el campeonato para nosotros es lo más importante, entonces vamos a intentar amarrar ese segundo puesto, que es buenísimo, y ir con cabeza. El abandono de Jorge Pérez dejaba la lucha por el tercer cajón del podio entre los dos pilotos becados por la Federación, Coque Garnelo y Diego Vila. Finalmente era el coruñés quien se hacía con su primer podio absoluto y con la victoria en la Copa Top Ten B. Ambos nos ofrecían una intensa lucha, especialmente en la tarde del sábado. Diego Vila solucionaba los problemas en su Clio N5 y llegaba incluso a marcar un scratch por delante de Senra y Dorado. Bastante de cara, aún tenemos un comodín de abandono porque no hemos abandonado toda la temporada, entonces bueno, hay que seguir a este ritmo, a este nivel, yo creo, y bueno, ya
ya veremos lo que va pasando en los siguientes, pero bueno, sí que es verdad que se nos pone bastante de cara ahora el campeonato. La CONC no tenía una espinita, tenía una estaca clavada en el corazón, la verdad. Necesitaba quitármela y qué mejor manera que acompañando a Coque de nuevo y haciendo un podio que firmábamos los dos, yo creo que con sangre, antes de empezar. Seguir cambiando ahí en la derecha, porque eres, yo creo que esta temporada eres el piloto que más ha cambiado de copy. Sí, la verdad que sí, llevo creo que 4 copilotos distintos en 6 carreras, o sea que bueno, bastantes cambios, pero bueno, contento la verdad con todos, todos han hecho un trabajo excepcional, todos han dado la talla, se han esforzado un huevo por ayudarme a conseguir buenos resultados, así que nada, agradecérselo a todos. Ahora no sé con quién sale en el siguiente la verdad, pero bueno, yo estoy muy agradecido a todos los que han venido conmigo. Pasamos muy bien, ahora la tarde, por la mañana no tanto, hubo algunos problemillas, pero ahora la tarde lo pasamos muy bien, el ritmo ya era bastante alto y muy divertido, el coche es como siempre al 100%, ahora la tarde nos hizo disfrutar muchísimo y Coque también, que parece que no, pero cada vez nos aprietan las carabillas, nos cuesta más. Y además ahí marcando un scratch general, ahí es nada. Bueno, hay que correr, pero los demás iban a medio gas también. Cierto que las cosas están apretadas, él lo tiene un poquito mejor, quedan 2 pruebas, pero bueno, todavía puede pasar de todo. Sí, la verdad que nuestras posibilidades pasan porque él tenga un error y cometa, o sea, y tenga algún cero, porque al tener 2 ceros nosotros nos lastra bastante, uno lo descontamos pero sumamos un cero y bueno, realmente lo que este año lo que nos importaba no era el campeonato en sí, sino disfrutar de la oportunidad que nos dieron todos nuestros patrocinadores y la Federación, Pirelli. Con la quinta plaza se hacía el piloto local José Antonio Gómez, que acudía a la cita con un DS3N5. Javi Martínez Carracedo cosechaba una gran sexta plaza con su siempre espectacular Renault 5 GT Turbo, aunque en esta ocasión era eclipsado por el local Fermín Sousa, que con una montura similar y con mucha menos experiencia se convertía en el piloto revelación de la carrera. Menuda carrera que nos regalaste, séptima posición con ese cacharriño, haciendo disfrutar a xente, levantando, impresionante. Nada, pois moi contentos, a verdade é que nos saliu unha carreira perfecta todo o día, desde onte, non contábamos estar aí arriba dando guerra, pero moi contentos, o coche vai genial, a pesar de ter máis de 30 anos, pero vai espectacular. Esperemos que se repita máis veces, claro, a ver, que non sea esta única, que nos entrevistes máis veces e acostumbraros máis a estas cousas. Seguro que sí. Carmen, como viviches ti aí no asento da dereita esta carreira, que ademais tamén deixou imaxes moi, moi bonitas, como por exemplo esa asistencia que vos axudou Javi, non? Sí, o sea, muchísimas gracias a Javi, a la asistencia nuestra, a la suya, a todos que nos han ayudado y nada, yo sigo sin salir de mi asombro del rally que hemos hecho y muy bien y muy contenta. Bueno, pues a ver si ahora vos vais a querer cambiar o coche. No, a ver, por nuestra parte no había problema, nos cambiamos lo encantado. Tinín Iglesias terminaba en octava plaza y con victoria en la Top Ten C tras un intenso toma y daca con Raúl Martínez. Fuimos consumiendo bastante aceite desde el primer tramo, una pérdida muy grande de potencia. Pero bueno, intentamos aguantar a Raúl y a los rivales, creo que lo hemos aguantado. Y aquí estamos. Menuda carrera que estabais ahí a o segundo, prácticamente, bueno, fue un rival duro. Sí, la verdad que sí, fue un rival muy duro. Está aprendiendo que es una pasada. Están nos poniendo las cosas muy difíciles, pero bueno, intentaremos reparar o hacer bien un motor. Hay que correr en las mismas condiciones. Los 10 primeros puestos de la tabla los completaban el 106 Kit Car de Iván Lozano, que se llevaba además la agrupación 2, y el 206 XS de Isaac Dura. We'll be right back.
En el resto de copas de promoción, triunfo para Dani Álvarez en la AMF, que tras el abandono de Guillermo Vilavedra, acaricia ya el volante del Clio N5 de la Federación Ipirelli. También el otro día nosotros íbamos líderes y rompimos, esto es así. Lo malo es que lo de él fue una salida, es un poquito más grave. Espero que pueda reparar pronto y está en la siguiente carrera. Y nada, la carrera transcurrió con normalidad, como siempre, todos muy apretados y al segundo, ¿no? Yo creo que la climatología marcó la diferencia en este rally. Aquí llovía, en los tramos no, te decían que no. Llegabas al tramo lloviendo y a lo mejor a mitad de tramo estaba todo seco. La cosa estaba complicada y bueno, ruedas en el maletero y a cambiar de uno para otro y así. Bueno, Dani es un poco cauto, pero es cierto que quedan dos carreras todavía, pero estáis bien posicionados. Es cierto que todavía hay que pelear un poco, pero bueno. Como dice el dicho, hasta el rabo todo es toro y la cosa, bueno, tal y como puntúan con el tema de las agrupaciones y con todo esto, pues bueno, aún hay que luchar. No se puede cantar la victoria antes, que aún queda. En el ritmo en que se rueda, al final pues puedes cometer un fallo o una avería mecánica, entonces te descuelgas de la lucha rápidamente. Pablo Blanco se convertía en el gran protagonista de las copas de promoción, ya que el piloto urensano sentenciaba en casa el volante FGA PXP 2021. Un título merecido, después de dominar de forma contundente durante toda la temporada. En 2022, por fin verá cumplido su sueño de sentarse en el Micra N5 de la Federación Inisan Galicia. Pablo, no 2020 quedaste estirado nunha cuneta, nun campeonato que tiña toda a pinta de ser para ti, pero mira como é o destino que hoxe estás aquí celebrando ese título. Sí, eso nunca se me olvidará, aparte o ser un error teu, porque como foi no caso, estamos moi contentos de poder estar aquí desta maneira. Sufrimos bastante porque ao fin e ao cabo chega un momento onde todo parece que sona, todo astraba, falla. Estamos moi contentos, moitísimas gracias a miña familia que nunca torceu e nunca dudou en apoiarme e aos meus amigos que están saben ben quen son, que estuveron desde o principio ao fin. Nunca sabes onde podes estar, como va a ser la cosa, empiezas ganando, pero sempre tienes incertidumbre. Entonces, bueno, te vienen los fantasmas del año anterior, que incluso en este rally lo hablamos, joder, hay que estar tal, centrado hasta el final, y bueno, al final, pues mira, ganar aquí en casa, ganar delante de la familia, los amigos, no, eso no tiene precio. Alegrade un poco a cara, un poco de ánimo, porque ahora que venides a estar en un Micra N5, tendelle moito cariño a este coche, pero claro, o salto vai ser bestial. Sí, o salto imagínome que será grande, eu creo que temos que estar preparados, é que non nos queda outra, porque é unha oportunidade moi boa. Vamos a intentar facer o mellor posible e sin máis disfrutar desa oportunidade. E andalle un pouco de alegría, Pablo. La alegría ya nos la dio él. En la Open Gadis Donas, enmarcada dentro del volante, victoria para Ruth Ortega. La siguiente cita del autonómico de rallies, el San Froilán, se disputará los próximos 22 y 23 de octubre. Una cita con coeficiente 8, de la que podrían salir ya los campeones del resto de copas, a falta de una prueba para que finalice el año deportivo.